Muy queridos amigos y hermanos, mando este mensaje para nuestros seguidores en Desde la Fe, en México. Como ven, tengo un precioso icono de la resurrección. Así vamos mejorando nuestro estudio televisivo para transmitirles, para estar cerca de ustedes, para acompañarles, para compartir mensajes desde la Tierra Santa. Y hoy quiero hablarles más en concreto de una virtud de María Magdalena, ahora que estamos celebrando a esta grande santa apóstol de los apóstoles. Y me refiero al liderazgo. María Magdalena es la mujer más citada en los evangelios. Aparece 12 veces, 12 veces. Y aparece siempre con el grupo de mujeres que acompañaban a Jesús. Es decir, sabemos por Lucas 8, capítulo 8, versículos 1 a 3, que en el grupo que seguía a Jesús en su ministerio y que lo acompañaba por todos lados, había un grupo de mujeres que habían sido curadas por él, que le servían en su ministerio, le servían de sus propios bienes, por lo tanto generosas. Y siempre que el Evangelio habla de este grupo de mujeres, la primera mencionada siempre es María Magdalena. ¿Qué nos refleja este dato del Evangelio? Nos refleja que cuando se redactaron los Evangelios, que son como las memorias de la vida de Jesús, de su ministerio, de su misión, de su persona, hechas por los evangelistas en las primeras comunidades cristianas, es decir, el filtro que con ayuda del Espíritu Santo llegó a los primeros cristianos sobre la vida y misión de Jesús, ellos valoraban mucho, estimaban mucho, seguramente conocían a esta mujer María Magdalena. Quiero resaltar su liderazgo. Si ustedes toman esos brevísimos textos que aparece en el Evangelio sobre María Magdalena, verán, siempre es la primera, siempre está actuando, siempre está haciendo algo, siempre está en movimiento. Creo que nos conviene meditar en este rasgo, podríamos decir, fundamental de la personalidad de María Magdalena. Como seguidora de Cristo, como evangelizadora, fue una mujer muy líder. Tenía empresa, se lanzaba, tenía iniciativa, tenía, como dicen los italianos, la quinta velocidad. Era una mujer que no se quedaba mirando, que no se quedaba parada, que no actuaba sola, aislada, un poco a su aire, sino que hacía comunidad con las otras mujeres, hacía comunidad con los discípulos, hacía comunidad con todo el grupo de Jesús y con Jesús mismo. Y desde ahí hacía mucha labor. Me encantaría que este rasgo, esta definición de María Magdalena, líder del Evangelio, evangelizadora, líder, pasara a muchas mujeres de nuestro tiempo y que se sientan llamadas a acompañar a Jesús, a ser discípulas fieles de Jesús y a evangelizar. Nuestro mundo necesita mucha evangelización. Esta evangelización pasa por nuestra asimilación del Evangelio, nuestro amor al Evangelio y de ahí a nuestra vida y a nuestro actuar. Ojalá que María Magdalena en estos días interceda por nosotros, interceda por la Iglesia y especialmente que contagie a muchas mujeres con su liderazgo y con su entrega a la evangelización. Que Dios los bendiga.